siempre me pregunté por qué el proyecto de GD y Top no tuvo tanta fama. Creo que YG aprendió la lección desde esa vez y creo que jamás va a intentar algo parecido. ¡Madre de Dios! ¿Qué son esos dos? ¿Es GD y Top? Ya me confundí. ¿Es en serio? Sí, sé perfectamente que GD Top no fue un proyecto con mucho éxito que digamos, pero ese tema lo tocaré para otra ocasión. Por el momento, hablemos del proyecto MOB. MOB es un proyecto de YG Entertainment que realizó en el 2016, en el cual este nuevo proyecto consistía en un dueto entre Mino, integrante del grupo Winner, y Bobby, integrante del grupo Icon, ambos pertenecientes, obviamente, a YG Entertainment. Digamos que las expectativas sobre estos dos no eran muy altas, que digamos, ya que por el simple hecho de crear un proyecto de gran magnitud para dos integrantes de dos grupos que apenas eran básicamente nuevos. En el pasado tuve el placer de ver lo que en verdad querían demostrar el grupo Winner con su álbum 2014 S-S, en donde una de las canciones era un track en solitario de Mino, y vaya, que me encantó y me quedé sin palabras. Y ni hablar del video musical, que es simplemente pues sencillo, pero sutil. Pero por parte del grupo Icon, no soy muy fan de ellos, que digamos. Así que por parte del integrante Bobby, no tenía más o menos la idea de cuál era su estilo de cantar, y mucho menos quién era. Bueno, si no contamos ese cameo, pues básicamente ni sabía quién era. Y bueno, después de un tiempo, estos dos integrantes se juntarían en un álbum para crear una de las combinaciones más interesantes dentro del mundo del K-pop. La creación de un mini álbum con un dueto interesante y sumado a que pues la temática de este mini álbum iba a ser de hip hop y el rap, algo que la verdad me agrada mucho. Este mini álbum consiste en 4 canciones en total, en donde pues todas, literalmente las 4 canciones, son sencillos. Por una parte tenemos la canción en solitario de Mino, y por otra parte tenemos una canción en solitario de Bobby. Eso nos deja con otras 2 canciones, en el cual pues obviamente consiste en canciones interpretadas por Mino y por Bobby. Así que como en esta ocasión solamente tenemos 4 canciones y en el cual esas 4 canciones son sencillos, pues vamos a analizar cada una de las canciones a profundidad. Empecemos con Bobby con su canción Hold Up. ¿Qué tengo que decir sobre esta canción? Bueno, básicamente es hip hop y rap coreano 100% puro. Es en serio. Pero lo malo es que literalmente solo es eso. No hay más. Aparte de que tiene muchos cambios repentinos en la tonalidad de la canción,
y si no fuera suficiente, la canción es casi imposible de cantar, o simplemente es casi imposible intentar cantar esta canción, y no lo digo de broma, sino que es cierto. Su versión instrumental es genial y curiosa, pero lo que pasa es que, como ya lo dije, hay muchos cambios musicales repentinos. Eso hace que la canción suene un poco escandalosa y, en dado caso, un poco irritante. El video musical es interesante, me gustó todos los detalles que están dentro del mismo. Muy YOLO swag, muy YOLO la verdad, pero más vale que se acostumbren a este estilo de ambientes, digamos que desordenados, también de chicos malos, muy bad boy aquí, muy la cosa, un toque urbano callejero combinados con luces que exageran las tomas de manera muy extravagantes, ¿no? Ya que este es el estilo de los videos musicales que vamos a encontrar en todo el maldito álbum. Luego tendríamos a G-Dragon. Ups. perdón por ese pequeño error. Quiero decir Mino, con su canción Body. ¿Y qué tengo que decir sobre esta canción? ¿En qué demonios están pensando? Sé que Mino es un tipo muy representativo para el rap coreano, pero la verdad yo no le veo nada en especial a esta canción. Me decepcionó Mino de maneras inesperadas. Y no es por nada, pero si comparo esta canción con la canción anterior de Bobby, tengo que decir que me agrada mucho más la canción de Bobby que esta canción de Mino. Las palabras empleadas en la letra son extrañas e inusuales en el K-pop. La rima aquí va más despacio a comparación de la canción pasada. Aparte de que no tiene tantos cambios musicales muy repentinos. Creo que si digo que la canción se parece un poco a la canción de Baby de Big Bang, de seguro uno que otro fan me va a matar por hacer tal comparación, pero esto tiene lógica, ya que ciertos aspectos del video de Baby se encuentran en esta canción, y no solamente eso, sino que la rítmica es más o menos la misma, solo que con alguno que otro cambio, ¿no? El video, por otra parte, es como ya lo mencioné, como la canción de Baby, aunque se parece también a la canción de Bobby. Tiene los mismos elementos, pero algo que nadie me lo puede negar es que las cosas aquí se ven muy bien. Las tomas y ángulos van perfectas con la canción, y los detalles, ni hablar, son perfectos. Algo que la verdad nunca voy a entender de este mini álbum es que cómo es posible que mejor las canciones en solitario pueden ser mucho más importantes y famosas que las mismas canciones que representan el mismo proyecto de MOP. Y es que esta canción, en mi opinión, es superior a las otras dos canciones en solitario, ya que aquí la letra tiene coros mucho más interesantes y pegajosos, aparte de que hay rimas que son muy curiosas y geniales. Es que no sé, no entiendo por qué no tiene mucha fama esta canción, y cómo es posible que las otras dos canciones tienen ciertos aspectos que no son muy agradables, que digamos, cómo es posible que mejor esas canciones tienen mucha más fama que la misma canción principal del mismo dueto en sí. Por parte del video musical, tiene ciertos aspectos que comparte con los demás estilos de videos ya presentados en este mini álbum. Pero algo que comparte 100% es el ambiente de fiesta loca coreana. Y un detalle que me gustó mucho en este video
fue el incluir muchas personas en su realización. Eso siempre me ha encantado. Bueno, ya quería llegar a esta canción, nada más ni nada menos el sencillo principal del mini álbum. A diferencia de la canción Hit Me, esta canción va a ritmas más rápidas y llamativas. Sumado a que el rap y el hip hop son increíbles, perfectamente bien armado el hip hop, tengo que admitir. Creo que todos los elementos del álbum están resumidos en esta canción. Es como si cada canción de este mini álbum fueran reflejadas en esta canción. Por parte de la canción trae momentos que son muy rápidos y escandalosas, al igual que también hay momentos en donde dejan caer la sinfonía de un ritmo más lento y tranquilo. Sumado a una letra genial que es interpretada por Mino y por Bobby. Esto para que vean si es rap del bueno. Y en verdad era necesario hacer un cameo con Seal. Me pregunto eso. Ay, pero miren nada más, qué suculento cameo. Y el video musical es todo lo ya mencionado. En las demás canciones es simplemente otro video que comparte los mismos aspectos y elementos. Pero algo que lo hace diferente a los demás videos es que en este los elementos que se presentan están más resaltados y mejorados a comparación de los otros videos, ¿no? Y también pues están bien acomodados los elementos para que de esa manera esté todo a la perfección. Aparte de pues, bueno, cada elemento está ahí para que concuerde a la perfección con la canción. Y en sí los efectos audiovisuales en esta canción son de respeto. La verdad, mis respetos a este video musical. La verdad, las técnicas audiovisuales me gustaron mucho. Pero al igual que la canción de Hit Me, esta canción no es tan famosa a comparación de las otras dos canciones en solitario de Mino y de Bobby. Mi teoría sobre esto fue por el modo de que fueron lanzadas las canciones, ya que primero sacaron los proyectos en solitario y hasta el final dejaron las otras dos canciones, en donde pues participaban los dos integrantes en una misma canción. Pues otra opción también podría ser de que podemos tener a consideración que en los proyectos en solitario fueron lanzados en los canales de YouTube de sus respectivos grupos. Es decir, la canción de Mino fue subida al canal de Winner y por parte de Bobby su canción fue subida al canal de Icon. De ese modo las otras dos canciones, o sea Hit Me y Full House, fueron subidas en el canal de YG, en el cual es bien sabido que muchas personas no siguen a este canal por el simple hecho de que no suben contenido tan interesante de vez en cuando. Para resumir toda esta crítica, creo que el mini álbum es un buen ejemplo de cómo hoy en día los grupos y los artistas de K-pop tienen que mejorar el tema de los mini álbums, ya que muchos de estos contienen un sencillo y las demás solamente son canciones de relleno, aparte de que por lo general solo son 4 o hasta 7 canciones como máximo, ¿no? Yo le daría un 7.5 de 10 porque se me hace un buen mini álbum con buenas canciones, pero creo que hay muchas partes en donde en verdad las canciones no son tan memorables o fáciles de comprender, ya que en algunas canciones hay partes en donde hay muchos cambios musicales repentinos y eso es notable en gran parte del mini álbum. Aparte de que creo que hay muchos mini álbums allá afuera en donde pues merece más la pena, ¿no? Donde tengan sencillos un poco más famosos y memorables, pero no me lo tomen a mal, este disco tiene lo suyo, pero tampoco no es para tanto.
Eso ha sido todo por el video de esta vez. Y soy Mr. High. Y nos vemos en la próxima. Bye. Lo extraño aquí es que este mini álbum tiene muchas cosas que a los coreanos no les agrada mucho, pero tuvo mucha fama en Corea y en Estados Unidos, pero no en Japón. Y por otro lado tenemos el proyecto de GD Top, donde pues fue todo lo contrario, no tuvo mucha fama en Corea, pero en Japón sí. Qué curioso, ¿no lo creen? Tal vez porque en Japón no les gustan tanto el reggaetón coreano, ¿no es así? Ay, de seguro Maluma estaría orgulloso de estos dos tipos. Como último, te recomiendo suscribirte al canal de Mr. High, darle like al video y compartirlo con tus amigos. Es gratis y divertido. Te lo dice tu buen amigo, Mr. High.